¿Qué tal? Muy bonitos inicio de semana de este mes de febrero del 2021. Esperemos que ya pronto lleguen las vacunas, nos vacunen para estar más protegidos todos. No importa mucho la edad, pues sí nos importa, ¿no? Pero vamos a ver, hoy martes, miércoles, perdón, hoy miércoles 3 de febrero. El 3 de febrero creo que llegó una actualización de Windows. Vamos a hacer que nos vamos a configuración y en configuración nos vamos a ir a Windows, aquí está, a Windows Update. Y encontramos que hay muchas actualizaciones para Word, todo lo que es Office 2013, en mi caso es 2013, Microsoft Project 2013, Skip for BoSigns, okay, y una actualización de calidad opcional disponible. Esta actualización es una actualización de calidad opcional disponible para la 20H2. Vamos a instalarla de todos vamos a después a ver de qué se trata, ¿verdad? Entonces primero vamos a ver cómo está aquí. Vamos a ver una cosa. Perfecto. Ok, ya se me sacó, perfecto. Entonces vamos de nuevo. Algo pasó, me dio no sé qué. Nos vamos aquí a actualización y seguridad. Como siempre está, como estamos grabando, aquí aparece. A las 10:15 de la noche, Microsoft para todo, para Office. Para el Office, todo, para el Office 2013. ¿Sí? Pero aquí en esta es esta actualización de calidad. Vamos a instalar primero esta. Y ahorita regresamos a ver qué. Aquí nos está diciendo que instalación pendiente. Ok. Ok, vamos a ver si ya terminó nuestra actualización del Office. Ok, actualización de calidad opcional. Corrección. Dice actualización de calidad opcional disponible, pero me dice aquí actualización acumulativa. Entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Aparte de la actualización de calidad, apareció una actualización acumulativa para Windows 10 versión 2.20H2. ¡Wow! Y faltaban dos, están descargando. No, que, aunque digo, no, uno no quiera, pues ya Windows Update la está descargando, ¿verdad? Porque le dimos a la primera la actualización de calidad y automáticamente ya está descargando la actualización acumulativa para Windows. Esperemos un ratito más a ver qué onda. Ok, vamos a ver cómo va. Dice que está descargando el 100% actualización para Microsoft Office 100%. Vamos a esperar un ratito más a ver qué onda. ¿Sale? Ahorita ya está instalando la actualización para Microsoft Office 39%. Después seguiría la actualización acumulativa para Windows 10 versión 20H2.
Okay, vamos a otra cosa, pues, mientras. Creo que tengo problemas de internet, se está cayendo cada ratito. Lo que yo le hago es que no tiene nada. Tengo un grave problema. El Windows Update, para poder bajar el Windows Update, se me cae el internet cada ratito. No sé por qué. Es que hay mucha gente viendo Netflix. Esperemos que ya esté bajando. Todo está descargando. Vamos a esperar un buen rato, porque si se me está cayendo muy seguido esta cosa. Vamos a ver si ya terminó. Está tardando mucho. Creo que ya, pues que ya está más liviana la computadora. Ok. Perfecto. Vamos a hacer esto. Esta actualización acumulativa, también se actualizó el Net Framework 4.5 y algunos aspectos de la acumulativa de Windows. Aquí se los muestro. Aquí dice que actualiza un problema que hace que un dispositivo deje de responder cuando juegas un juego en modo de pantalla completa o tableta. Actualiza un problema con el uso de control más Caps Lock y Alt Caps más Caps Lock para cambiar el modo. Este es otro, digamos, otro lenguaje, ¿no? Actualiza un problema que impide abrir un documento que se encuentra en el escritorio. Y actualiza un problema que crea carpeta de proveedores de nube duplicadas en el panel de navegación del proveedor de Windows. Actualiza un problema con algunas combinaciones de teclas especiales utilizadas en Tiny y Arrayme, que puede ser una aplicación que debe funcionar. Actualiza un problema que muestra una pantalla de bloqueo en blanco después de que un dispositivo se despierta desde hibernación. Esto sí puede pasar. Me ha pasado, ya se corrigió, corrige la información histórica del horario de verano. Actualiza un problema que desactiva incorrectamente algunos dispositivos Windows 10 Education. A mí, este problema que se me desconectaba mucho el adaptador de Wi-Fi, ojalá que ya no, porque yo tengo Windows 10 Education. Y actualiza un problema que puede hacer que el orden Alt más Tab cambie inesperadamente y haga que cambie la ventana incorrecta. Y actualiza un problema que no se muestra, extraer todo el menú contextual. Hacer clic. Aquí en esta opción nomás a mí me servirá esta, ¿verdad? Y otra que otra, para ahí. A los que les sirvan a ustedes. Pero qué bueno que ya con esta actualización corrige ciertos problemas. Ok. Espero que les haya gustado este pequeño tips informático. Si les gustó el video, denle like
Y si no les gustó, también den like. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.